muchas utopías, es decir, muchas ideas que se pensaba imposibles de realizar, se han llevado a cabo, vivimos con ellas y no nos damos cuenta de que son utopías realizadas. Les voy a dar varios ejemplos. El primero de ellos es la Organización de Naciones Unidas, sencillamente, la ONU. ¿Qué es la ONU? La ONU solo existe desde 1945, es decir, que hace apenas 60 años que existe la ONU. Y durante siglos, los pensadores políticos estuvieron proponiendo que las naciones se reuniesen en algún lugar, parecía totalmente insólito, se reuniesen en un lugar para negociar, para dialogar, en vez de enfrentarse. Hablábamos antes de Enrique VIII y de Tomás Moro. Tomás Moro no solo es el inventor de la utopía, Tomás Moro es el primer teórico político que organiza lo que hoy vemos constantemente, que organiza una cumbre, lo que llamamos una cumbre, es decir, el encuentro de dos jefes de Estado para negociar. En el siglo XVI, Tomás Moro crea el primer encuentro histórico donde dos jefes de Estado, Enrique VIII y Francisco I, François Premier de Francia, se encuentran para negociar antes de hacerse la guerra, para tratar de evitar la guerra. Bien, pues durante siglos se pensó que en realidad tenía que existir algún lugar donde los estados representados por sus representantes pudiesen negociar y no enfrentarse, es decir, crear una especie de concierto de naciones donde se pudiese tratar de evitar las guerras. Y eso parecía inalcanzable. Vamos, pasaron 20 siglos desde la era cristiana sin que se consiguiese en absoluto eso. Después de esa especie de tragedia terrible que fue la Primera Guerra Mundial, se hizo un conato que se llamó la Sociedad de Naciones, pero no cuajó. En cambio, hoy tenemos un lugar, está en Nueva York, no es quizá el lugar ideal, donde se reúnen los representantes de los 192 estados que hay en el mundo. Y, de hecho, Naciones Unidas, que es una organización para evitar el conflicto, para evitar las guerras, de hecho, y lo digo al pasar, vivimos en el mundo más pacificado desde hace siglos. Nunca, desde hace por lo menos dos siglos y quizá más, nunca hemos vivido en un mundo tan pacificado como este actual de ahora, de octubre de 2011. En el mundo no hay, en este momento, ninguna guerra entre dos estados. Y hace años que no la hay. Y sí, puede haber aquí o allá, evidentemente, y desgraciadamente hay muchos conflictos. Los conflictos están todos concentrados en un solo lugar, que se llama el foco perturbador. Ese lugar va desde la frontera de la India con Pakistán hasta Libia, si quieren, y engloba una región donde está Afganistán, donde está Irak, donde está la península arábica, donde está Palestina e Israel, donde está el Kurdistán, donde está Somalia, donde está Libia o donde está el sur Sudán. Pero todo está concentrado allí. Digamos, 90% de los conflictos militares del mundo están ahí. Porque ese es el foco perturbador, porque ahí está el petróleo, en fin, es otra historia. Pero fuera de ese lugar, donde además no se enfrentan los estados, sino que siempre se enfrentan estados con fuerzas residuales o con organizaciones no gubernamentales armadas o no estatales armadas, entonces, en esa zona, efectivamente, si exceptuamos esa zona, el mundo está pacificado. No hay guerras en Europa, no hay guerras en Asia, hay muy pocas guerras en África, contrariamente a lo que se pensó y ocurrió durante mucho tiempo, y no hay guerras prácticamente en América, con excepción de Colombia.
Y donde además el conflicto ya no tiene las características que tuvo. No quiere decir que no haya violencia de otro tipo, por ejemplo, la narcoviolencia, la delincuencia, etcétera, muy importante. Y evidentemente las violencias sociales. Pero quiero decir, la ONU, en cierta medida, cumple su misión o está cumpliendo su misión, aunque la estructura de funcionamiento de la ONU no nos satisfaga. No estoy diciendo que la ONU es perfecta, estoy diciendo que la ONU es un paso adelante en la construcción de un mundo más civilizado y una utopía realizada. Segunda utopía realizada, la Unión Europea. La Unión Europea, tampoco estoy diciendo que la Unión Europea es perfecta, y hablaré de ello después, ni que está funcionando como debería funcionar, etcétera. Pero no cabe duda de que, por ejemplo, les acabo de hablar del foco perturbador, ¿verdad?, que está situado hoy en Oriente Próximo, Oriente Medio. Pero durante la primera mitad del siglo XX y quizá a lo largo del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, las revoluciones, etcétera, y la mitad del siglo XX, el foco perturbador del mundo, es decir, el lugar del mundo donde había más ejércitos armados, más enfrentamientos armados y más víctimas, millones y millones de víctimas de enfrentamientos armados, ese lugar fue Europa. Y hoy Europa es un territorio pacificado. Y si hay algo inconcebible hoy es que estos estados que, por ejemplo, Francia y Alemania se hicieron tres guerras terribles en menos de 60 años, es impensable que haya una guerra entre Francia y Alemania, o es impensable que haya una guerra entre, España e Inglaterra, etcétera. En el interior de la Unión Europea puede haber guerras de otro tipo, guerras económicas o conflictos económicos, etcétera, pero guerras militares, no, la pacificación se ha obtenido. Esto es un sueño de filósofos, de escritores, durante siglos. Víctor Hugo, que yo citaba antes, Víctor Hugo escribió toda una serie de textos proponiendo la creación de los Estados Unidos de Europa. Muchos pensadores románticos imaginaron la Europa reunida, asociada, un poco a la manera en que se estaba uniendo los Estados Unidos y a la manera en que se habían unificado Italia y Alemania. Se pensó una unificación superior, pensando que lo que unía era superior a lo que separaba. Y se creó la Unión Europea. Quiero decirles que las utopías no solo son, digamos, sueños que no se realizan, o que cuando se realizan en forma de pesadillas, he dado ejemplo de ellos, sino estoy diciendo que también a veces las utopías dan resultados muy positivos. Cuando se es capaz de sobrepasar la realidad que tenemos ante los ojos, que nos impide ver más allá, cuando se es capaz de hacer ese esfuerzo. Es decir, ¿quién le iba a decir a las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que hace muy poco, que los países que se estaban enfrentando durante la Segunda Guerra Mundial, pocos decenios después, iban a formar parte de un mismo conjunto político-económico, como es la Unión Europea? Parecía impensable, pero algunos soñadores lo soñaron, algunos utopistas lo propusieron y hoy es una realidad. Pero hemos visto otras utopías realizarse, otras. En otro aspecto, no solo en la construcción, digamos, de estas arquitecturas políticas. Por ejemplo, miren, la esclavitud. La esclavitud. Hoy hablar de la esclavitud parece, evidentemente, que estamos refiriéndonos a una aberración del comportamiento humano, social, el comportamiento social humano. Pero quiero decirles que no hay nada más natural que la existencia de esclavos. Natural en el sentido de que si tomamos lo que ha sido normal en la historia de las sociedades humanas, desde que las sociedades humanas se organizan en ciudades, como saben ustedes, las primeras ciudades aparecieron
en Sumer. Sumer es ese primer lugar donde se inventó la escritura, donde se inventaron muchas cosas, que la vela en particular, se piensa que se inventó la rueda. Sumer se encuentra en la desembocadura del Éufrates y del Tigris, allí en el fondo del Golfo Pérsico. Y, digamos, al sur de lo que es hoy Irak y Kuwait, en la frontera, esa región. Ahí donde nació Abraham. Abraham, que funda el pueblo hebreo, nació en una ciudad de Sumer, se llama Ur. Y luego se creó el imperio babilónico, el imperio asirio, todo esto en esta misma región. Ahí, en esa región, cuando se inventaron las sociedades y las ciudades, cuya mayor ciudad era Babilonia, que ha quedado en la memoria colectiva hasta hoy, cuando en realidad solo quedan ruinas, y bien, ahí ya había esclavos. Siempre ha habido esclavos. Los pensadores de la democracia ateniense, que conciben la democracia, piensan la democracia en Atenas, ¿verdad?, en la antigüedad, piensan la democracia para los ciudadanos, pero esos ciudadanos son propietarios de esclavos. Hay esclavos en Atenas que no forman parte de la democracia. Los esclavos eran lo impensado. Por ejemplo, los fundadores de la primera democracia moderna, ahí la democracia antigua de Atenas, la democracia ateniense, la primera democracia moderna es la democracia americana, que se funda en 1776. Y los conceptores de esta democracia se inspiran, evidentemente, de los atenienses y se inspiran de los filósofos del siglo de las luces. Y proponen una sociedad libre que va a inspirar a los movimientos de liberación en Europa también, y la Revolución Francesa se inspirará de aquel modelo. Todos los fundadores, todos, quizá excepto uno, todos los fundadores de la democracia americana son propietarios de esclavos. La Casa Blanca, donde vive hoy Obama, fue construida por esclavos. El Congreso norteamericano fue construido por esclavos. Y, sin embargo, se pensó la democracia sin pensar, porque los esclavos eran como los animales domésticos hoy. Cuando nosotros hacemos las leyes, la Constitución, no se habla de los animales domésticos, de nuestros perros y nuestros gatos que amamos. Pues de la misma manera se hacía la Constitución y no se hablaba de los esclavos. Y la esclavitud, a pesar de ser tan normal, entre comillas, se fue aboliendo porque hubo pensadores, desde el siglo XVI, Montaigne, entre otros, que empezaron a combatir esa idea de que los hombres podían ser comprados y vendidos como una mercancía. Los seres humanos no son una mercancía. Y poco a poco esa idea fue ganando, poco a poco. Aún hay lugares en el mundo hoy, en la península arábica, en algunas zonas del Sahel, donde quedan, aunque la esclavitud está en principio prohibida a escala internacional, no se puede ser miembro de la ONU si se practica la esclavitud, pero sin embargo aún hay conatos, restos, fósiles de la esclavitud. No hablo de la otra esclavitud, de la que hablé antes con el capitalismo salvaje, la reducción de las personas al estado prácticamente de esclavos, con lo que se llamó el proletariado, pero de otra manera, y poco a poco la democracia lo fue integrando. Es decir, aquellos filósofos que pensaron que había que suprimir la esclavitud, consiguieron suprimirla, y hoy nosotros ni lo pensamos, y sin embargo esa utopía se ha realizado. Sería impensable, evidentemente, no realizarla.